Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos das la bienvenida como cada día con brazos abiertos a ese lugar santo que tú has separado para cada uno de nosotros. Te alabamos no solamente por lo que haces, sino por tu gran corazón para con nosotros, Señor, porque eres poderoso, porque sostienes al mundo en la palma de tu mano, Señor, porque cubres la tierra con tu gloria, aun en medio de cualquier adversidad que podamos estar enfrentando, Señor, tú siempre respondes y nos escuchas, y por eso hoy te adoramos y te celebramos. Gracias a ti, Señor, gracia sublime que nos llena cada día. Tú, el que hace grandes maravillas, a ti te adoramos, Señor, y confiamos en ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Levante sus manos y diga gracias. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Diga con nosotros: digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Aleluya. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba. Palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, si eres sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti.
sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 Sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gloria a Dios en este día. Qué bueno que te conectas con nosotros para adorar, para cantarle al Dios de la vida y para celebrar vida y resurrección. Eso lo hacemos todos los domingos. Y como parte de nuestra experiencia, cada vez que nos reunimos para una reunión como esta, damos la oportunidad de orar a cada persona que se conecta con nosotros y presentar a Dios sus cargas, sus necesidades, interrogantes, inquietudes,
preocupaciones, este es el momento de hacerlo. Ahí donde tú estás, únete a nosotros en oración. De la misma manera que te has conectado vía redes sociales hoy con nosotros, ahora te invitamos a que junto a nosotros te conectes con Dios y que todos lleguemos a la presencia de Dios con nuestras cargas, nuestras ansiedades, inquietudes, angustias, estrés. Este es el momento. Y yo sé que tú tienes tu propia lista de peticiones. Yo tengo la mía. Y como comunidad, todos tenemos una lista en común. Pidamos a Dios su bendición, su presencia, su intervención en las áreas de la vida donde necesitamos que Él intervenga hoy, aquí y en este instante. Ahí donde tú estás, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para responder a tu necesidad y también para tocar tu familia, todas las áreas de tu ser, tus finanzas, tu vida emocional, tu matrimonio, toda tu carrera, tus estudios. Dios tiene la capacidad para intervenir y responder y proveer y suplir lo que te falte conforme a sus riquezas sin gloria. Con todo eso en mente, vamos a orar creyendo que hay un Dios fuente de toda bendición y que Él está listo para escuchar y responder a la oración de aquellos que se acercan a Él confiadamente. Oremos en esta mañana. Dios de la vida, te damos gracias porque nos das audiencia este día y nos recibes con amor, con cariño, con misericordia, con compasión. Nos acercamos a ti esta mañana confiadamente. Nos acercamos tranquilos, relajados, porque sabemos que tú estás de nuestra parte. Y porque creemos que tú estás dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración, como solamente tú puedes hacerlo. Te damos gracias, oh Dios, porque nos permites llegar a ti. Y aquí entregamos nuestras cargas, luchas, preocupaciones, debilidades, angustias, inquietudes. Hay tantas áreas de nuestra vida que necesitan, oh Dios, la intervención tuya esta mañana. Te pedimos que las ventanas de los cielos se abran y que tu bendición sea derramada sobre nosotros de forma abundante este día. Toca al niño, toca al joven, toca al hombre, a la mujer, a la pareja, a la familia, toca al anciano. Te pedimos que llegues a cada hogar, Dios mío, donde se está en esta hora orando, y que llegues con poder, con autoridad, respondiendo a la necesidad de cada uno, sorprendiendo a tu gente, oh Dios, con una provisión extraordinaria. Te pedimos, oh Dios, paz en medio de la tormenta para aquellos que la necesiten. Pedimos calma para aquellos que necesiten calma y superar el estrés, la ansiedad. Te pedimos el gozo que viene de ti y la alegría que emana de ti para aquellos que se sientan tristes, acongojados o deprimidos. Te pedimos, oh Dios, esperanza para aquel que la ha perdido. Pedimos que tu presencia esta mañana nos toque y fluya en nuestras vidas, y que nada ni nadie lo pueda detener, y que eso sea más que suficiente para impulsarnos a levantarnos y seguir marchando y seguir caminando y seguir moviéndonos hacia adelante y elevarnos a nuevas alturas que ya tú has preparado para nosotros. Gracias, oh Dios, en este día, porque sabemos que tú escuchas y también contestas. Tú desciendes y te metes en nuestra vida, en los escenarios de nuestra existencia, para marcar la diferencia y para responder a nuestras necesidades. Gracias, en esta mañana celebramos tu bendición y celebramos que has escuchado y respondido a nuestra oración. Que la bendición tuya nunca, nunca cese y nunca deje de fluir en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Y oramos en el nombre de aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que venció la muerte, que venció la muerte, la tumba, el infierno y la maldad, aquel que vive en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, Rey, Salvador, Redentor y Sanador de nuestras vidas. Amén, amén, amén. Gloria, gloria a Dios en esta mañana por la bendición, por la oportunidad que nos regala de orar. Nunca, nunca tomes de forma liviana momentos como este. Aún cuando estamos conectados
por tecnología y no físicamente. El poder de Dios tiene la capacidad de moverse allá donde tú estás, de moverse acá donde yo estoy y bendecirnos a todos de manera especial. Ha sido un lindo momento de oración, de intercesión, y espero que esa bendición de Dios fluya sobre ti. Y en esta oración también hemos incluido a todas las personas que están siendo afectadas de distintas maneras en esta pandemia, a los enfermos, a los que han perdido seres queridos, a los líderes que toman decisiones, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal médico que está atendiendo a pacientes alrededor del mundo, que también la bendición de ellos, de Dios, los alcance a ellos en este día. Gloria, gloria a Dios. Qué bueno que eres parte de esta experiencia, y gracias por conectarte a nosotros esta mañana para orar también e interceder y presentar a Dios nuestras peticiones. Una vez más, bienvenido. Te transmitimos aquí desde la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables, CCC Gables, tu familia en Coral Gables, Iglesia Cristiana Central. Te habla el pastor Jorge Coto, y esta mañana listos para seguir compartiendo contigo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para su gente en tiempos difíciles. Pero antes de compartir la palabra, le damos la bienvenida a alguien que es de la casa, pero que se nos fue hasta Orlando, Florida, a vivir hace unos años, Samuel Pagan Jr., que nos compartirá parte de su música y va a adorar junto a nosotros. Escucha, porque esa canción va a tocar tu corazón, tu mente. Relájate, recibe la bendición de Dios, disfruta la canción y luego reflexionaremos por medio de la palabra de Dios. Amén. Saludos, Central Christian Church. Les habla Sammy Pagan Jr. Espero que se encuentren bien, compartiendo junto a su pastor, el pastor Reverendo Coto. El pastor Jorge Coto y yo llevamos en ministerio ya muchos años, más de 35 años. Y es de verdad muy especial en la vida mía, en la vida de mi familia y la iglesia Central Christian. Es muy especial para mí y para mi familia. Y quisiera compartir un mensaje con todos ustedes en el día de hoy. Y quiero que sepan que sabemos que hay en el mundo en estos momentos mucha confusión, mucha incertidumbre, pero quiero que sepan que el Señor está en nuestra barca. Nunca nos deja. Y no importa la tormenta, qué tan duro estén dando los vientos, el Señor nunca nos abandona. Y aunque parezca que esté dormido, Él no está dormido. Él está con nosotros, apoyándonos, dándonos fuerzas cuando las necesitamos. He aquí en la tormenta. Dios los bendiga. No hallo el porqué de mi dolor.
en todo este vacío encuentro amor. Amén. Y damos gracias a Sammy, que cariñosamente lo llamamos por compartir tu música con nosotros. Aquí te esperamos luego de esta pandemia. Te esperamos acá en tu casa, en Coral Gables, Florida. Amén, amén. Gracias una vez más. Y vamos a leer dos pasajes esta mañana. Uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Vamos a reflexionar. El primero está en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos, voy a leer desde el 27 al 30. Y luego vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 4 del tercer evangelio, del evangelio de Lucas. Y vamos a leer los primeros dos o tres versículos de este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado al Señor, el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercárseles. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Y es en el libro ahora de en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, que leo en el capítulo 4, esos primeros versículos 1 y 2, que dicen: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí lo voy a dejar y luego tocamos un poquito más ese pasaje. Aquí estamos una vez más, mi amigo, predicando en tiempos
de pandemia global, adorando en medio de tiempos difíciles y proclamando el Evangelio, compartiendo la buena noticia de Jesús, mientras el mundo entero batalla, lucha y pelea contra el coronavirus. Aquí estamos. No hemos cambiado el canal. Seguimos comunicando la palabra que cambia, que transforma, que anima y resucita la esperanza aún en medios difíciles. Y esa es una grata noticia para ti y para mí este día. No sé, pero para mí, en lo personal, esta etapa ha sido muy interesante. Esta jornada en mi vida. Y aunque algunos no lo crean, he visto a Dios actuar de muchas maneras. Dios está haciendo cosas extraordinarias y doy gloria a Dios por eso. Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de aquellos que siguen confiando, de aquellos que siguen creyendo y ejercitando su fe aún en tiempos malos. Y si tú no eres uno de ellos, te animo este día a que te unas a ese grupo de gente que está manejando esta crisis con fe, con determinación, valentía y mucha confianza y seguridad. Hazlo y verás la diferencia. Ahora, no sé si a ti te ha ocurrido, pero hay cosas que a mí me han impactado de manera profunda durante esta pandemia. Y algo que yo he redescubierto es lo siguiente: que una cosa es hablar de algo y otra cosa es experimentarla. Usted puede hablar toda su vida de un tópico, de un tema específico, pero no es hasta que lo vive y lo experimenta que lo comprende de una manera más profunda. Yo recuerdo cuando pequeño, por ponerte un ejemplo, como parte de esta introducción, yo escuchaba mucha gente alrededor mío, especialmente adultos, hablar de este país, de los Estados Unidos, de la famosa cultura americana, del sueño americano, del idioma inglés, lo complicado que era, del estilo de vida, de la abundancia que había en este país, de las oportunidades que existían en este país. Yo crecí escuchando a la gente hablar de este país. Y cuando grande me mudé a este país. Y fue que entonces, estando aquí permanentemente en este territorio norteamericano, comprendí todo aquello de lo que se hablaba cuando yo era pequeño. Es una gran diferencia lo teórico y lo práctico cuando se habla de algo o cuando se experimenta algo. Y hay varios términos en los que yo he visto esa dinámica durante estos días. Y la he experimentado. Por ejemplo, pandemia. Desde muy joven, yo recuerdo haber escuchado esa palabra, ese término. Mientras estudiaba, hablaban de las pandemias. Pero no fue hasta que nos tocó esta pandemia que yo comprendí y pude procesar de manera profunda de lo que se trata una pandemia. Esto del distanciamiento social no es lo mismo escuchar las noticias, los reporteros o leer en las redes o en los periódicos o en los artículos online sobre el distanciamiento social. No es lo mismo leer y escuchar sobre el tema que practicarlo, que usted vaya al supermercado, como hemos tenido que ir algunos en estos días, o a la farmacia, y tenga que mantener ese distanciamiento de por lo menos 6 pies entre usted y otra persona. Ahí usted comprende con profundidad de lo que se trata el distanciamiento social. Como ves, no es lo mismo hablar de algo que vivirlo, experimentarlo y practicarlo. Ahora, en esta lista, y de eso es que quiero hablar esta mañana, de términos en los que no es lo mismo hablar que experimentarlo, voy a incluir uno muy interesante, que es la cuarentena. Esa es una palabra que se está utilizando mucho en estos días. ¿Saben que desde pequeño yo recuerdo haber escuchado gente hablar sobre ese tema? Cuarentena y cuarentena. Y no sabía de lo que se hablaba. Era solamente información recibida. Pero en estos días que también he tenido que practicar
La llamada cuarentena entonces sí ha cobrado sentido de una manera más amplia, este asunto de lo que llamamos cuarentena. Y posiblemente tú también estás como yo guardando esa privacidad o manteniéndote alejado de multitudes, permaneciendo en casa, como dice el eslogan que se está utilizando, quedarse en casa salva vidas. Pues mire, esa cuarentena posiblemente tú la estás pasando también y te identificas con lo que yo estoy comentando. Hoy quisiera hablar de esa palabra que se ha convertido tan común entre nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de quedarse en casa? ¿Cómo impacta nuestra rutina personal y nuestra agenda personal la llamada cuarentena? Y lo voy a hacer dentro del contexto de dos personajes bíblicos sobre los que ya he leído. Uno en el Antiguo Testamento llamado Moisés y otro en el Nuevo Testamento llamado Jesús. Pero déjame decir algo antes de ir a esos dos personajes sobre la cuarentena. ¿Saben que la cuarentena, su definición básica, es un periodo de 40 días? Sin embargo, en el campo médico, esto se aplica no solamente o no literalmente a los 40 días, sino que cada enfermedad tiene su número específico de días que se le pide a una persona que puede estar contagiada a que permanezca lejos de multitudes o que no tenga contacto con otras personas. ¿Para qué? Para que no contagie, para que se pueda detener el avance de una enfermedad o de un virus como nos ha tocado en estos días. Por ejemplo, en estos días de pandemia se nos ha recomendado permanecer en casa y lejos de otras personas, de no frecuentar lugares donde hay mucha gente. De hecho, hay hasta reglas y ordenanzas donde se nos pide que no haya reuniones de más de 10 personas al mismo tiempo. También se está sugiriendo que no haya un contacto físico con otras personas fuera del hogar. Ahora, más importante que explicar lo que es la cuarentena, aunque quería hacerlo de forma breve y somera para que tuviéramos un fundamento, voy a hacer la pregunta esta mañana: ¿qué estamos haciendo durante ese tiempo que se nos ha permitido estar a solas o con nuestra familia, aislados de la multitud, sin contacto con otras personas que estén o no estén contagiadas? ¿Qué estamos haciendo durante la cuarentena? ¿Cómo ha afectado eso nuestra vida? Y también, ¿qué hemos aprendido? Vamos a hablar un poquito de eso. Sabes que en algunos artículos que he leído, encuestas, se habla de lo que la gente está aprendiendo y de lo que la gente está haciendo durante esta cuarentena. Uno de los artículos que leí incluía la siguiente lista: que durante esta cuarentena, donde la gente está pasando por un periodo especial, se están quedando en sus casas solos o con sus familias, la gente está, primero, están limpiando sus casas, sus closets, las gavetas en el cuarto de todos los muebles. Están también leyendo libros, están escuchando más música. Hay unos que se están convirtiendo en expertos en seguir estas series en Netflix. Muchas personas lo están haciendo. Otros, especialmente jóvenes y jóvenes adultos, están invirtiendo horas jugando en los famosos videojuegos. Otros han optado por permanecer haciendo ejercicios desde sus hogares porque los gimnasios están cerrados. Otros han aprovechado esta cuarentena para aprender un nuevo pasatiempo. Algunos están aprendiendo música, otros un nuevo idioma. Hay un sector que también se ha dedicado a la cocina, a aprender nuevas recetas de cocina. Si tú eres uno de ellos, me puedes invitar después de la pandemia y practicas conmigo a ver todo lo que has aprendido durante esta pandemia. Otros se están dedicando a descansar y a dormir más horas que antes. Por otro lado, curiosamente, muchos admiten que se han esclavizado durante esta pandemia. Son esclavos de la tecnología. Algunos admiten que tienen luchas con el internet y con las redes sociales. No pueden estar ni un segundo desconectado de las redes sociales. Otros, por su parte, dicen que se sienten mal porque durante esta pandemia han comido demasiado, excesiva y exageradamente, y han subido de peso. Se sienten culpables. Y
hay otro grupo que admite que durante este tiempo de crisis y de cuarentena han sido negligentes, aún con cosas básicas, responsabilidades básicas que tienen a nivel personal. Mi amigo, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo durante esta pandemia, durante ese tiempo extra que tienes en tus manos, durante esa cuarentena que estás practicando, donde no tienes que ir al trabajo, sino que ya te quedas en la casa? ¿Cómo estás invirtiendo ese tiempo? Una pregunta más, ¿qué estás aprendiendo? La semana pasada yo comencé mi reflexión conversando con ustedes sobre lo que yo en lo personal había aprendido y sigo aprendiendo durante esta pandemia. Te pregunto a ti, en esta cuarentena, ¿qué estás aprendiendo? De acuerdo a un artículo publicado por Insider, la página insider.com o .com, se dice que la gente durante este tiempo está aprendiendo de todo, desde cosas básicas, pequeñas, hasta más complicadas. Y hay una lista de personas en esta publicación, en este artículo que leí, que confiesa que sí han aprendido algo, han descubierto algo en estos días. Por ejemplo, Terry Fields es un youtuber de 56 años que ha aprendido, dice él, que en esta cuarentena ha aprendido a apreciar las cosas pequeñas y también ha aprendido a mirarle el lado de luz y brillante a las cosas. Mary Ellen Sinagovich, de 68 años, una escritora norteamericana, dice que ha aprendido nuevas formas de hacer cosas por las que antes pagaba y que ahora las hace ella y le salen mejor y no tiene que pagar. Gran aprendizaje. Emily Dare, una joven de 35 años, de Stanford, Connecticut, dice: yo he descubierto que puedo, en esta cuarentena, que puedo vivir con menos de lo que yo creía. No necesito tanto dinero o tantos recursos. Estoy citando a la gente aquí. Eso es lo que esta joven ha aprendido durante esta cuarentena. Y un médico doctor hindú llamado Sam Park Ray, de 30 años, dice que él ha descubierto en esta pandemia o en esta cuarentena que le ha tocado vivir, ha descubierto su habilidad para pelear y luchar por la causa global y ha sido inspirado, dice él, para crear un blog relacionado a la salud y al bienestar. Miren todo lo que la gente está aprendiendo durante esta cuarentena. Mientras otros están enfocados en diversas actividades, hay personas que sí están muy centrados y asegurándose de que aprenden, crecen y evolucionan durante esta cuarentena. ¿Sabes algo? Escucha bien esto. Esto es importantísimo en la reflexión de hoy. Algo que yo he aprendido cada vez que Dios me da una oportunidad de separar tiempo para mí. Y no estamos hablando necesariamente de 40 días y 40 noches, sino de periodos de tiempo que puede ser una semana o tres o un día o 30 días, dependiendo del contexto. Yo he descubierto que cada cuarentena genera y produce algo positivo y saludable. Es una oportunidad. Y esta cuarentena, si la estás viviendo todavía o si ya la estás terminando, es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Primero, para que transites por un camino y un proceso de sanidad. Sanidad emocional, posiblemente física o hasta espiritual. Es una oportunidad esta cuarentena para también entrar en un proceso de restauración. Esas áreas débiles, caídas, que han sido lastimadas y heridas en tu vida. Una cuarentena como esta sirve de forma extraordinaria. ¿Para qué? Para que te restaures. Esta cuarentena también sirve para prevenir el que esta enfermedad siga contagiándose. Pero también es una oportunidad que te da la vida. ¿Para qué? Para que te renueves. Ahí donde estás. Para que te renueves. Ahí en el mismo lugar todos los días. Ahí te puedes renovar en medio de esta pandemia. No solo eso, este también puede ser y debe ser un tiempo para crecer. Crece durante esta cuarentena.
crece durante este periodo de encerramiento, y aún aquellos que estén aislados, y ese es otro término que no voy a tocar, pero aquellos que han sido forzados a estar en aislamiento, aprovechen también este tiempo para que, para crecer. La idea es esta, y escríbelo, escríbelo. Ahora más que nunca hay que asegurarse de salir de esta cuarentena más sólidos que antes. Asegúrate de salir más sano, más fuerte, más maduro que antes de la cuarentena. Esa es la idea, mi amigo, en el nombre del Señor. Sí, esta es una oportunidad para lograr esa salud, esa restauración, esa renovación y ese crecimiento y desarrollo en todas las áreas de tu ser para la gloria del Señor. Sal de esta cuarentena con más fuerza, más ánimo y más salud en todas las áreas de tu ser. Amén. Gloria a Dios por eso. Y saben que en la Biblia, cada persona que entró en una cuarentena, haya sido un periodo de 40 días o 3 semanas o 3 días, hay un sinnúmero de personajes que entraron en momentos de su vida, en periodos que los separaron para estar a solas y por diversas razones. Cada uno de ellos salió de esa cuarentena, o de ese periodo de aislamiento, salieron más fuertes, con más poder, más sabiduría, con más herramientas y armas, y listos para comenzar una nueva y mejor temporada de sus vidas. Cada uno de los personajes en la Biblia que estuvo en algún momento de cuarentena, que se separó por algún espacio sin estar en contacto con otras personas, salió de ese estado más fuerte y listo para conquistar nuevos capítulos y conquistar y descubrir nuevos horizontes en el nombre del Señor. Hay que salir de esta cuarentena y de esta pandemia más fuertes, mi hermano, más fuertes en el nombre del Señor. Y hay dos personajes bíblicos, y ya los mencioné y los anticipé, de los que podemos aprender mucho en este tema. Primero, Moisés. Moisés, primero en el capítulo 34 de Éxodo. Voy a decir dos cosas: lo que ocurrió con Moisés durante la cuarentena y las implicaciones que tuvo esa cuarentena, lo que ocurrió con él. Primero, versículo 27 del capítulo 34, dice que el Señor le dijo a Moisés, es decir, en su cuarentena Dios le habló. Porque Moisés, dice la Biblia, que subió al monte solo, sin amigos, sin familiares, sin conocidos. No había ninguno de su equipo alrededor de él. Estaba él solo con Dios. Y allí en su cuarentena, porque estuvo 40 días y 40 noches, allí Dios le habló. Y no solamente eso, sino que hizo un pacto con él y con Israel. Le dice, Dios le dice: tengo aquí un pacto que hacer contigo, primero a nivel personal e individual y como líder, obviamente, y segundo con todo Israel, con todo el pueblo. Y ese pacto, esa alianza, representa un nuevo comienzo. Allí en una cuarentena se comenzó una nueva etapa. Tercero, el Señor estuvo con él durante esos días. En esa cuarentena dice que Moisés estuvo con el Señor. Hubo un encuentro de Dios con él y de él con Dios. Ese versículo 28, ahí también se reciben unas instrucciones específicas que Dios le da a Moisés para que se las comparta al pueblo. Ahora escucha esto, es importantísimo en esta reflexión hoy. Moisés estuvo allí cara a cara con Dios. Número uno, sin distracciones. Segundo, sin interrupciones. Y tercero, sin necesidad de entretenimiento. Voy a repetir esas tres cosas, que son tres tentaciones grandes para la sociedad moderna. Si usted está en una cuarentena y quiere crecer, y quiere sanarse, y quiere restaurarse, y quiere desarrollarse y volar bien alto y asegurarse de salir más fuerte, primero, debe evitar las distracciones. Segundo, las interrupciones. Y tercero, el entretenimiento. ¿Qué tres tentaciones más grandes tenemos, mi amigo? No solo eso, Moisés no tuvo necesidad, de acuerdo al texto bíblico, de tomar sus momentos para relajarse, tomarse su café. De hecho, por 40 días ni comió
ni bebió. Fue un periodo largo, extenso. ¿Para qué? Para estar en una intimidad con el Dios de la vida. Fue un periodo profundo e intenso con Dios. Su cuarentena estuvo enfocada en Dios. Me parece que Moisés aprovechó su cuarentena para tener uno de los momentos más extraordinarios de toda su vida. Ahora, le estoy hablando de lo que ocurrió en la cuarentena, pero prepárate para lo que ocurrió después, porque dice el versículo 29 que entonces, luego de ese encuentro con Dios, Moisés bajó, es decir, terminó la cuarentena. Y te anticipo que en algún momento nosotros vamos a tener que también bajar del monte y dejar la cuarentena atrás y la pandemia y comenzar de nuevo. Y lo que hagamos durante la cuarentena tendrá su impacto una vez salgamos de ella. Miren lo que ocurrió con Moisés. Dice que cuando bajó con las dos tablas del pacto y de la ley en sus manos, no se había dado cuenta que su rostro estaba brillando, que había luz. Óigame, esto tiene un sentido común. Irradiaba luz su rostro. ¿Por qué? Porque cuando se está en la presencia de Dios, mi amigo, usted recibe luz por dentro y por fuera. Otra vez, cuando estás en la presencia de Dios, recibes luz por dentro y por fuera. Y Moisés lo experimentó así. Ahora, posiblemente él sentía la luz que tenía por dentro, pero ¿sabes algo? La luz externa era para que los demás lo vieran, para que los demás supieran y aprendieran que aquel que pasa tiempo con Dios sin interrupciones, sin distracciones y sin necesidad de entretenimiento, brilla, brilla por dentro, pero brilla por fuera también, para que todo el mundo sepa que el Dios de la luz toca nuestras vidas con su luz y nos hace resplandecer aún en medio de las situaciones difíciles. Gloria a Dios, las implicaciones de la cuarentena en la vida de Moisés fueron claras. Estando en la presencia de Dios se recibe luz y la gente lo nota. Muchos de ustedes saben que por mucho tiempo yo me dediqué intensamente al ministerio musical. Y hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, pertenecía a un grupo de música cristiano, de música contemporánea para aquel tiempo. Música de rock, música un poquito fuerte. Y un día el grupo recibió una invitación para tener un concierto en el teatro de uno de los colegios, universidades más populares del país. Sin embargo, lo que me llama la atención y recuerdo muy bien es que antes, unos días antes del concierto, el líder de la banda nos llamó a todos los músicos y nos dijo: vamos a orar. E inicialmente pensábamos que era un círculo de oración de media hora, de una hora, pero sin embargo descubrimos que nos estaba llamando a una mini cuarentena, a estar en lo que también llamamos en nuestros círculos un retiro, a separarnos, no por una hora, sino por un fin de semana completo prepararnos para la participación musical. Pero no habían instrumentos musicales, era solamente para orar y para prepararnos espiritualmente, porque presentarse ante una multitud de estudiantes universitarios no es cosa fácil. Llegó el fin de semana, oramos, nos preparamos, no comimos, no tomamos, fue intenso aquel fin de semana. Llegó el concierto unos días después y recuerdo que aquel lugar estaba lleno de estudiantes, pero también se llenó de una presencia especial de Dios. Dios se movió de una manera muy, muy extraordinaria. Y al final de la última canción, cientos de jovencitos, estudiantes universitarios, pasaron al frente invitando a Jesús a entrar en sus vidas y en sus corazones. Ahora, luego del concierto, algunos de los estudiantes nos decían más o menos así, nos decían: ustedes estaban en fuego allá en el escenario, estaban en fuego. Y algunos nos decían: aún sus rostros eran distintos, sus rostros estaban diferentes. ¿Saben algo, mi amigo? Porque lo que se había
cosechado, lo que se había sembrado cuando estamos en la presencia de Dios, fue más que suficiente para que cuando estuviéramos evangelizando a un grupo de estudiantes, vieran que la gente de Dios brilla y que la gente de Dios que ha encontrado la luz resplandece en cualquier lugar y en cualquier momento. Mi amigo, eso le ocurrió a Moisés y le ocurre a todo aquel que tiene periodos o que aprovecha los periodos de cuarentena para estar a solas con Dios, crecer y dejarse impactar por la luz que nos hace brillar por dentro y por fuera. Y cuando eso ocurre, tú te sientes bien y sabes algo, la gente a tu alrededor lo nota. Pasó con Moisés y yo espero que luego de esta cuarentena también te ocurra a ti, que salgas de este lugar, de este periodo, de esta cuarentena, y te prepares de tal forma que puedas brillar una vez salgas de ella. Y el segundo personaje muy conocido para nosotros, que también tuvo su cuarentena, fue Jesús. Capítulo 4 de el Evangelio de Lucas. Lo curioso en este pasaje es lo siguiente. Primero, Jesús llegó a su cuarentena lleno del Espíritu Santo. Él no fue a la cuarentena para que el Espíritu Santo lo llenara, no. Ya dice el texto que él llegó a un periodo largo, extenso de cuarentena, lleno del poder de Dios. Dice, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu también lo guía al desierto. Allí estuvo 40 días. Lo que me llama la atención es que así mismo como estaba lleno del Espíritu Santo, así mismo como estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, así mismo fue tentado. Porque el que estés lleno de la presencia de Dios no significa que no vas a ser tentado. Jesús en su cuarentena, en su periodo en el desierto donde había sido llevado, guiado por el Espíritu de Dios, ¿saben algo? Ahí fue tentado. Y fue tentado de diversas maneras, pero de igual manera como Moisés lo hizo, allí estaba Jesús cara a cara con Dios, sin distracciones, sin interrupciones y sin necesidad de entretenimiento. Fue un momento intenso, profundo, un periodo de 40 días con Dios. Fue tentado, sí, en las cuarentenas uno es tentado para rendirse, uno es tentado con las distracciones, uno es tentado a hacer cosas que en vez de bendecirnos y fortalecernos nos debilitan, uno es tentado hasta de dejar de orar y buscar a Dios. Abre tus ojos en esta cuarentena porque te pudiera ocurrir a ti. Pero ¿saben cómo Jesús manejó esta situación? Primero, el Espíritu Santo estaba ahí. Y segundo, la palabra de Dios. Cada vez que estaba siendo tentado, Jesús decía, escrito está, y citaba la escritura, y la escritura lo sostuvo, la palabra lo mantuvo firme. Dos herramientas importantes para una temporada de cuarentena. Cuando eres tentado, recuerda, el poder y la presencia del Espíritu de Dios está sobre ti. Segundo, no olvides que la palabra es como una espada, que cuando eres tentado la utilizas para defenderte y vencer al enemigo en el nombre del Señor. Pues mire, voy concluyendo diciendo lo siguiente. Esta temporada de cuarentena, aunque fue tentado Jesús de mil maneras, sirvió como preámbulo a su ministerio público. Es decir, en esa cuarentena Jesús se preparó. Estaba planificando su ministerio. Algunos le llaman los 40 días donde Jesús tuvo una sesión con Dios, con el Padre, planificando estrategias para iniciar su ministerio. Pues miren, ahí en esa cuarentena Jesús se preparó para el inicio de una nueva jornada y un nuevo proyecto, un nuevo desafío que era su ministerio público. ¿Y cuál fue el resultado? Escucha, el resultado, el versículo 14 dice que regresó Jesús a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Miren, Jesús salió con fuerza de esa cuarentena a llevarse el mundo por delante. Comenzó su ministerio público enseñando, educando, orientando e instruyendo a la gente, anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación.
impulsado por el Espíritu Santo a tal grado que cuando tiene que leer en la sinagoga, le dan a leer el rollo. Cuando él comienza a leer, lee en lo que nosotros llamamos hoy capítulo 61 de Isaías, donde dice, comienza así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuchen, salía del desierto, de una cuarentena, salía de un momento intenso, de un periodo intenso, donde no hubo distracción ninguna, y ya estaba listo, y se paró con fuerza y con determinación, y se paró en los portales de la eternidad y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y he venido, Él me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mi amigo, si todos pudiéramos salir de esta pandemia y de esta cuarentena proclamando lo mismo y afirmando: el Espíritu de Dios está sobre mí, eso sería extraordinario. Pero para que ocurra, mi amigo, vamos a evitar distracciones, interrupciones y el entretenimiento excesivo, para que la bendición de Dios abra un nuevo camino y una nueva temporada. Mi amigo, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Estás tomando ventaja de este periodo de tiempo que Dios te ha regalado para que cambies tu rutina, para que establezcas un nuevo set de prioridades? Posiblemente el propósito de esta cuarentena es traer salud para tu vida, fortaleza emocional, posiblemente restaurarte de heridas del pasado o prepararte para una nueva temporada que Dios ya está abriendo para ti, y para que comiences un proyecto nuevo que todavía ni siquiera lo tienes muy claro. Aprovecha este tiempo para concentrarte, buscar esa bendición y dirección divina, y asegúrate, ponlo en tu corazón y en tu mente esta mañana, asegúrate de salir de esta cuarentena más fuerte, más saludable y listo para comenzar una nueva temporada con una nueva luz por dentro y una luz radiante en tu rostro, bajo el poder, la guía, la dirección y el impulso del Espíritu Santo, y completamente equipado para ir a este mundo y proclamar las verdades del Evangelio de la luz que te ha sacado de las tinieblas y te ha traído a una luz admirable. Mi amigo, este es el día y este es el periodo. En esta cuarentena o en este periodo que Dios te ha permitido vivir, aprovecha estar cara a cara con Dios, y eso será más que suficiente para comenzar una renovación y restauración que te llevará a nuevos niveles que Él ha preparado para ti. Amén, amén, amén. Ora ahí conmigo donde estás. Dile: Señor, que en esta cuarentena yo siga aprendiendo, que en esta cuarentena yo siga enfocado. Y si ya estás terminando esta cuarentena, dile: Señor, que en este periodo tu Espíritu Santo siga conmigo, que tu Espíritu Santo siga guiándome, que tu Espíritu me siga equipando para conquistar el porvenir. Ora conmigo y pidamos a Dios que su bendición esté con nosotros. Aquellos que están a mitad todavía de cuarentena y tienen que seguir un periodo de aislamiento o estando a solas en sus hogares, este es un buen momento para comenzar y decir: Dios, en estos días queremos enfocarnos. De vez en cuando apague esa televisión o desconéctese del internet y tenga sus encuentros cara a cara con el Dios de la vida. Ora conmigo, Dios de la vida. Gracias por los espacios que nos das, por los periodos de tiempo que nos regalas para dedicarlos a ti y solamente a ti. En esta mañana, oh Dios, nos has recordado la importancia de entender que aún en tiempos de cuarentena tú sigues funcionando y nos das la oportunidad de llegar a ti, encontrarnos contigo y dialogar y recibir de ti una palabra, fuerza, entusiasmo, ánimo. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas, oh Dios, experimentar tu presencia de manera poderosa durante estos días. Que nadie se enfríe, oh Dios, te pedimos. Al contrario,
que tu fuego siga fluyendo y encendido en nuestros corazones, en nuestros corazones. Que nadie se aleje, sino que se acerque a ti y encuentre en ti paz, tranquilidad y también poder y autoridad. Gracias, oh Dios. Si hay alguien escuchándonos que por primera vez recibe tu palabra, Dios, comienza a levantar, encender la luz en ese corazón y a dar vida nueva, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Mi amigo, ¿cómo se siente? Yo espero que bien. Acá yo desafiado he sido retado. Yo también en mi cuarentena he sido retado a mantenerme enfocado y a dejar que Dios trabaje también en mi corazón para asegurarme de salir más fuerte y con más entusiasmo de esta cuarentena. Iglesia, como iglesia también tenemos que mantenernos programados de esa manera. Hay que salir de esta cuarentena más fuertes, listos para los nuevos proyectos que Dios tiene para nosotros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siempre me gusta compartir con ustedes la palabra y esta mañana lo hemos hecho una vez más con gozo, con alegría y con mucha responsabilidad. Que Dios tome esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón y pueda seguir creciendo en el nombre del Señor. Unos anuncios finales, recordándote que toda la semana seguimos en diversas actividades. Martes a las 7, reflexión y oración en inglés. Lo mismo a las 8 de la noche los jueves. Oración y reflexión, devocional a las 7 de la mañana los miércoles, devocional de 10 minutos, relájate para que te relajes, y los sábados en la mañana seguimos en nuestra conferencia de oración. Si necesitas el teléfono y código, envíanos un mensaje en nuestro inbox y ahí te regresaremos el mensaje con la información del teléfono y el código que tienes que marcar para que ores con nosotros a las 6:30 de la mañana los sábados. Todos los sábados. Esos son los anuncios y los diversos grupos de la iglesia. Si alguien tiene alguna pregunta sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre cualquier otro grupo de la iglesia, por favor, envíenos un mensaje ahí en las redes y te haremos llegar la información lo más pronto posible. Aquellos que siguen apoyando el ministerio de la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables, gracias, gracias. Gracias por hacerlo. Seguimos impactando a la comunidad. Cerramos el mes pasado con más de 1,000 personas recibiendo mercados y compras. Gracias a Dios por todas las contribuciones que hemos recibido de ustedes. Seguimos haciendo ministerio también más allá de los mares, en Haití, en Colombia, en Venezuela. Han recibido Biblias que se han enviado gracias a tu contribución y a tu ayuda y a tu ofrenda. Gracias. Y te damos la oportunidad de seguir contribuyendo al ministerio de la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables. Lo puedes hacer de tres formas. Primero, enviando un texto al 786-551-1501. Segundo, puedes ir a la página web de la iglesia, cccgables.org/give. O tercero, puedes enviar tu contribución a Central Christian Church, 222 Menores Avenue, Coral Gables, Florida 33134. Esos son los anuncios y gracias otra vez por seguir respaldando y apoyando el ministerio de la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables. Nos despedimos, no sin antes pedirle a Dios de la vida que su bendición, que su luz te haga resplandecer por dentro y por fuera, hoy, mañana y siempre, y te ayude a mantenerte enfocado durante este tiempo de cuarentena. La bendición de Dios para ti. Amén. Bendiciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria,
el Rey de Majestad. Levante sus manos y diga gracias. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad.